Ladies Room llega gracias al auspicio de a las ladies a tomar cafecito a mi casa. ¡Vengan, ladies! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¡Llegué ese día de frío! ¡Hola, mi amor! ¡La Maca lo va a ver! ¿Cómo le fue en el viaje? Yo pensé que la Maca se había quedado. Hola, mi papi bella. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo le fue en el viaje? Yo les abandoné 2 semanotas, me fui de viaje. Pero fascinada. Vine renovada, fascinada. Va a ser increíble. Bueno, yo les quiero contar mucho chicas, que la Carlita y yo hicimos una terapia, que ya muy pronto la vamos a traer aquí a nuestro programa, porque es una terapia que todos los seres humanos deben hacer. Muy bien. Ustedes han oído, para lo menos para adelantarles un poquito, ustedes han oído de un marciano. ¿Un marciano sentado en el vuelo de Taca? Más o menos. Acuérdense, la parte final de ese TikTok es lo que estas dos niñas hicieron. Chicas. Pero bueno, lo importante es que transformador. Lo que pasa es que todo, yo siempre digo que todo lo que es crecimiento personal ayuda. Y lo voy a hacer yo también. Porque claro, a veces estás buscando viajar, salir, que a Italia, que a Roma, que no sé qué. ¿Y cuándo viajas aquí adentro? A ver, pero yo sí me voy a ir a Roma, ¿eh? Cuidado, cuidado. No importa. ¿Cómo pero sin sabes terapia? Que sí es importante viajar al interior. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y yo trabajar creo que en ti. El programa de hoy precisamente nos va a llevar a eso. Sí. Tenemos dos temas súper importantes. Dos invitadas. Exacto. Uno de ellos es precisamente eso, una mujer que es jovencita todavía, tan valiosa, tan sabia y muy famosa, que es nuestra querida Juliana Plexo. Hija de Juliet y que es una artista plástica reconocida mundialmente. Y tenemos a otra guambra maravillosa. Exacto. Que desde chiquita comenzó a ser empresaria y la ha logrado. Mae Guerrero. Bueno, y con Mae Guerrero nos hemos unido para lanzar Las Ladies y Mae Guerrero, que tiene el pulguero UIO, para lanzar la Feria de la Segunda Oportunidad. Vamos a volver a lanzar esa feria donde le das una segunda oportunidad a tu ropa, a tu mueble, a tu sala, a tu comedor, a todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Yo en eso me manejo mucho y yo digo, yo antes regalaba mi ropa, la regalaba. Yo soy así. Sacaba y llamaba a toda la familia, a todo. ¿Y sabes qué pasaba? Que yo ni siquiera les veía puesto mi ropa. Posiblemente regalaban. Entonces, o vendían. Desde que empecé a vender mi ropa, sentí que la energía de mis prendas volvía a darse. ¿Por qué? Porque cuando tú te compras una prenda, tú te compras con una emoción. Así es. Y cuando tú la regalas, se perdió esa emoción. Bueno, chicas. Pero cuando tú la vendes, vuelves a darle esa energía y esa emoción. El tema es que el 14, 15 y 16 de junio del mes que viene, vamos a tener esta feria en un sitio muy lindo en Cumbayá que se llama... En la Deportiva Cumbayá, donde hacen el Gran Bazar. Exacto, y vamos a tener muchísima gente que nos va a visitar porque los closets de las famosas ladies y de las famosas se van a vender. No, y los closets de todas las personas que quieran. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo justamente estaba preguntando a la Juliet, yo tengo por darte un ejemplo, una cama de 2 plazas que nunca la utilicé. Uh-huh. Compré con colchón, con esto, con el otro, y está muy lindo. Y quedó ahí. Y le digo a la Julia, yo le puedo llevar la cama. Puedes llevar la cama, puedes llevar a dos, puedes llevar un sillón. ¿Cómo va a llevarnos a ver? Puedes llevar lo que tú quieras. Puedes llevar tu cama de soltera también, la chiquitita. La chiquita. Es decir, la feria de la segunda oportunidad va a ser algo donde tú puedes vender las cosas que o te sobran en la casa, o que necesitas, o que ya no usas, que están en muy buen estado, y le vas a dar también a esas personas que compran la misma emoción que tuviste tú cuando lo compraste. Bueno, y ahora se llama Garage Sale. Y a precios
Muy asequible. Vamos a hablar de eso, pero esperen. No contemos todavía. No, ¿qué les parece si después tenemos a nuestra invitada para que ella nos cuente todo? Porque eso es fantástico y queremos invitar a todos ustedes para que no solamente asistan, sino que participen. Pues sería fantástico que nos juntemos y ustedes también puedan vender sus cosas. Aquí hacemos negocio, pero de la buena y una manera súper saludable. Claro. Reciclando todo. Que estamos aportando al medio ambiente. Totalmente. Al planeta. Bueno, y con esto, chicas, empezamos un programa sensacional de Ladies Room, donde tú te vas a divertir, vas a aprender y vas a hacer un viaje personal acá adentro. Te vas a dar cuenta de que no solamente es importante, como decía Carlita, salir, sino también visitarnos, entrar, en nuestro interior, entrar, y saber qué es lo que nos está pasando. Bienvenido. Y no es la sopita de hongos que nos hace volar, sino es un poquito más allá. Una sopita, este tecito. Muchísimas gracias, y vamos a tener un programa divino, hermoso, precioso. Y lo tengo que decir yo, porque en el mes de la madre, el mejor regalo que me ha dado la vida es tener a mi hija conmigo aquí y con las ladies. Dale a tu familia el elixir para una buena salud con el citrato de magnesio Only Natural. Único, 100% puro y elemental. Si es Only Natural, es de calidad. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Realmente, a mí lo que más me gusta, en serio, es tomar café con amigas. Es terapia. Sí, es terapia. Para mí, lo terapia, máximo, conversar, chicas, con la amiga, contarle las cosas. Los chismes. Sí. Eso es lo más chévere, los chismes. Totalmente. Por eso dicen, por ejemplo, que los hombres, hay ciertos traumas que no pueden superar, porque los hombres no hablan. Ajá. No cuentan. Es verdad, eso es ¿vos verdad. Crees que no hablas? Dos mujeres se sientan y nosotros nos terapiamos, nos contamos vida y milagros, hasta lloramos. Pero una no, cosa. No, Maquita, yo sí creo que los hombres son más chismosos, sí, que nosotras. Les encanta, enterarse de todo. Eso sí, les encanta. Claro. No sé si sean como nosotras, así tan chismosos, claro, pero les encanta enterarse de los chismes. Yo llego de noche y mi marido para la oreja a ver qué nomás le voy a contar. No, está. Pero él no te cuenta chismes. No, calladito. ¿Qué pasa con la Yuli? Ah, no la sé. La Yuli no sé. Desertó. ¿Y dónde está la Yuli? Yo creo que la Yuli no quiere terapiarse con nosotros. Ay, pero es que tenemos una sorpresa hoy. A ver, Maga, ¿cuál es la sorpresa para todos ustedes? Verán, resulta que hay una artista internacional, una artista plástica, que ha salido en revista Forbes con los mejores artistas del mundo, de todos los ámbitos, entre cantantes, pintores, rockeros, de esto y otro, por aquí y por acá. Pero ella salió en revista Forbes con, ¿cómo se llama este? Botero. Exacto. Que fue algo un año antes de que fallezca. Antes de que Botero muera. Sí. Y está catalogada como la reencarnación de Picasso. Imagínese usted. Y esta niña es nada más y nada menos que la hija de Juliet. Por eso. Juliana Plonzo. Sí. Vino al Ecuador y la tenemos aquí hoy. Tenemos la suerte de tenerla aquí. Ay, no, bueno, pues reencarnación de Picasso, Dios te oiga, sí. Pero, es que la máquina ya... Bueno, yo esta malcriada le conozco desde que estaba en el colegio y hacía horrores, y ahora viene tan famosa. Pero sigue siendo malcriada. Sí, sigo siendo. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Pero ahora no solamente es famosa en el mundo entero, entre otros artistas han comprado su obra. Y ahora ya la niña ya no vive en Ecuador y ha vivido en Barcelona. Pero bueno, esta chica tiene múltiples cualidades, pero yo creo que lo más importante que me contaba su mamá es que ella empezó a pintar como pinta cuando tenía un año. O sea, imagínate, prácticamente recién nacida, imagínense, esto es un don. Estamos fascinados de tenerte aquí. Sí. Ay, yo feliz de estar con ustedes, sí, y por fin estar estos días en Ecuador, que... Por cierto, considero como si fuera mi país. Bueno, claro, es que aquí te criaste. Claro, ¿no? Aquí me crié, de hecho. ¿Llegaste 3 años, 4 años? No, yo llegué a los 12 años. A los 12. Si no estoy mal, igual entre los 10 y los 12 no me acuerdo muy bien. Pero los que me conocen saben que mi arte viene
realmente de una inspiración natural que cogí yo aquí en Ecuador. Mi musa o mi muso es el volcán Cotopaxi. ¡Qué maravilloso! De hecho, cada vez que estoy yo le llamo Plexo Tour, exponiendo por todo el mundo, siempre termino en el Cotopaxi para dar las gracias o para empezar una nueva... Mi vida, ¿y por qué, Juliana, Plexo? ¿Por qué Plexo? Pues Plexo es el tercer chakra de la cultura hindú, de abajo para arriba, bueno, de los chakras. Es el equivalente al plexo solar. Entonces, ¿o sea, es el que está aquí abajo? El que está en el plexo solar. Justo aquí. ¿Sabes cuando te enamoras, cuando te montas una montaña rusa y vas bajando, sientes aquí? Sí. El o sea, la Patti ha sentido muchas veces. Yo, ¿no? sí. Todo el tiempo. Las mariposas en el estómago. Eso es. Sí, ese es el plexo. El plexo solar, Manipura, quiere decir que todos tenemos un poder en el mundo y tenemos que irradiarlo, lamentablemente. Hay gente que, todos los seres humanos tenemos un poder en el mundo, un don, digámoslo así. Hay que descubrir cuál es. Hay que descubrir cuál es. Y hay gente que se pierde en el universo material y vive una cosa de oficina noche y día y al final termina muriéndose y nunca lo descubre. Total. Como hay otra gente. Estuvo muerto en vida. Exacto. Como hay otra gente, que es mi caso, que descubrimos nuestro don y queremos aportar al planeta, aportar a la Pachamama, aportar al universo. Yo tengo esta duda en mi cabeza. Hay mucha gente que tiene ese don, puede ser artista plástico como tú, pero que no tiene esas posibilidades. ¿Cómo lo lograste? Porque tienes 30 años, imagínense, ha estado reconocida, como decíamos, entrevistas fantásticas, Forbes, El País, ¿cuál más? Pues ¿todos? Yo siempre digo que hay dos cosas fundamentales que se llama disciplina y voluntad. Bueno, para la gente que no conoce mi historia, yo perdí a mi padre a los 4 años, crecí en una plaza de toros, mi mamá era periodista también en esa época, también crecí en un estudio de televisión, y medianamente mi vida fue bien porque mi mamá se mató trabajando para darme educación hasta que se quebró y lo perdimos todo. Entonces, yo empecé desde cero. Yo empecé, mucha gente cree que al final con el dinero puedes lograr. Hay gente que... No. Tiene dinero y no lo hace. Exacto. No, ¿por qué? Nada. Porque hay dos cosas que acabo de mencionar que son súper importantes, que son la disciplina y la voluntad. Sí, claro. Y la voluntad es, por ejemplo, el que te cierren 50 puertas, pero tú ves la ventana. Y la voluntad tuya tiene que ir más allá y por encima de eso. O sea, si tú traspasas eso, encuentras tu camino o la vida te pone en el camino. Pero también en las dificultades es cuando más aprendes. Sí. Y cuando más ves tu visión y dices, aquí es, por ahí tengo que exacto. ir. Exacto, pero no todo el mundo. Hay gente que más bien se estanca. De pronto hay una dificultad y se estanca. Pero esa sí, fortaleza. Yo me he estancado muchas veces, Pati. Yo, la verdad, hay un síndrome que no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama el síndrome del impostor. Sí. Que hasta Elon Musk, ¿no? Sí, una de las personas más grandes, del más millonarias del mundo, o hasta el Dalai Lama lo ha tenido. Sí. ¿Y de qué se trata? El síndrome del impostor es cuando tú estás, digamos, en un camino que alcanzas digamos, ciertos logros, y tú dentro de ti dices, yo no sé cómo llegué aquí, yo no entiendo, no lo merezco. Exacto. ¿Será que es verdad? O sea, no puede ser que la gente me reconozca más el arte de fuera que yo misma mi arte, y me ha pasado, y le ha pasado. Que no te reconoces. No te reconoces y no te das, no te das el valor, porque eso le pasa mucho a la gente que es muy perfeccionista. La gente perfeccionista nunca está satisfecho y nunca dice, gracias yo del pasado por permitirme yo estar en el presente y por ser el futuro. Verás que yo siempre digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y es verdad, porque a veces buscamos la perfección y por buscar la perfección nos perdemos de todo el proceso. ¿Sabes una cosa que me dejaste pensando? Y lo que dijo la Pati es cierto. Hay muchas personas que nacen con talento. Sí. Y no lo desarrollan. Imagínate, mi hijo José María, ya que estamos en el mes de la madre y todo. José María, cuando era chiquito, desde chiquito le gustaban las artes plásticas y todo lo que es artes audiovisuales y todas las cosas. Y ahora que está estudiando en la Universidad de Netflix, que está catalogado como uno de los mejores estudiantes de la universidad, es que yo digo, claro, este niño nació desde que era un bebé con este don. A Dios gracias.
lo supo canalizar y ahora lo está estudiando. Hermoso. Como lo hizo Juliana. Hermoso. Claro, José María, te ves chiquito, pero a la edad de Juliana, José María ya va a estar donde él quiere estar, que claro, sea claro. Sí, y otra cosa muy importante que hay que decir, uh-huh. obviamente, pues, yo creo que para alcanzar los sueños no hay edad. Así es. ¿No? Así porque, es, ¿no? Porque, por ejemplo, una gran referente para mí es mi mamá, se quebró con 50 y pico de años y tiene casi, bueno, no voy belleza. A decir cuántos porque me mata. No, dile nomás, dile. La Yuli. Y ella sigue y sigue con este podcast, sigue con usted, sigue. Entonces, nunca, yo creo que la edad, si nos metemos que la edad es un condicionante para triunfar, estamos fregados. Además, en tu caso, imagínense, ha habido... Es al revés. Excepto, bueno, Miguel Ángel también pintó la Capilla Sixtina cuando tenía 28 años, 26 sí. años. Entonces... Quiere decir que sí, el talento también es reconocido cuando son jóvenes, pero en la actualidad pasas desde una cierta edad y uh-huh. uno mismo se limita. Dice, no, es que esto no voy a poder hacer. Es que nosotros, nuestra mente nos juega todo el tiempo. Sí, sí, una de las cosas que a mí me inspiraron para cuando me cerraban puertas yo seguir adelante uh-huh. era que yo en verdad tuve una vida bastante curiosa. O sea, yo que la conozco desde chiquitita. Mi vida es como... Claro, mi, no pasaba quieta nunca. Vos de chiquita y yo de adolescente. Y era un terremoto. Una vida curiosa. Y sobre todo, pues, imagínate, yo algo así, yo tengo aquí una conexión. Aquí me habrá salido, perdón. Sí. No, yo tengo una conexión, yo creo que es una conexión desde pequeña he tenido con los otros universos. O tanto dentro de mí... como fuera del universo. Va a sonar un poco raro. Eres artista. Pero eso siempre yo lo dejé plasmado. Y aparte, pues la muerte de mi papá también me inspiró porque al final el periodista como el artista es un cronista de la vida. Uh-huh, entonces, exacto. Como por ejemplo, cuando tú tienes un oficio de oficina, un trabajo de, uh-huh. qué sé yo, siendo contable o lo que sea, tú llegas el viernes, te vas a tu casa uh-huh. y se te olvida. En cambio, tú eres periodista y te toca cubrir un algo muy fuerte, un abuso, algo, y te vas a tu casa y todo el fin de semana estás pensando en la familia que cubriste. Es lo mismo con el arte, somos cronistas de vida. Y yo creo que durante toda mi vida siempre he sido, pues yo de hecho soy periodista de profesión, y mi misión es esa. Pero a mí me encanta, Juliana, porque siempre crea algo, por ejemplo... Lo hace en el año pasado, hiciste la colección del Kybalión. El Kybalión. Cuéntanos un poquito del Kybalión. ¿No saben? Es una litografía, ¿son cuántos? Sí, tenemos imágenes del Kybalión para que sí, la gente vea. Sí, tenemos imágenes, sí. He hecho exposiciones del Kybalión, pero lo más importante, más que el arte, es la filosofía. Exacto. ¿Qué es el Kybalión? Chicas, esto por favor, tienen que leérselo. Sí. La próxima vez que venga yo a Ecuador... Nos tomas lección. Les tomo yeah. y a los televidentes. Perfecto. Yeah. El Kybalión es un libro de un maestro antes de Cristo en Egipto, que se llamó Hermes Trismegisto. Uh-huh. Que significa Hermes tres veces grande. Hermes tiene una filosofía que se llama filosofía hermética. Entonces, el Kybalión comprende, está hecho el libro por los tres discípulos que se llaman los tres iniciados, porque Hermes no hizo el libro, uh-huh. son los tres iniciados. Estos tres iniciados fueron gente que aprendió durante generaciones. De hecho, en la antigüedad, en la Edad Media, las teorías del Kybalión las comparan con el alquimismo, porque decían uh-huh. que los alquimistas transformaban las piedras en oro. Uh-huh. Entonces, eso era al final una metáfora. Y los reyes cogían a los alquimistas, los encerraban con piedras para ver si era verdad, y al final los acababan quemando por herejes. Uh-huh. Pero en realidad es una metáfora en la que con este libro tú puedes transformar la sabiduría. Las piedras, o sea, la mente de piedra, en oro, con la mente. Este libro comprende siete principios fundamentales y cada principio es algo muy importante para comprender cómo nos movemos por dentro para afuera y de afuera para adentro. El primer principio es mentalismo, que dice que el todo, o sea, todo lo que estamos aquí, el hecho de que ustedes estén entrevistándome y las personas que me están viendo, nosotros uh-huh. lo estamos creando con nuestra mente. Ajá. La mente es el todo. Entonces, a partir de ahí, llega polaridad, que dice que todos los polos son iguales. Uh-huh. Te hago un ejemplo, por ejemplo, un termómetro. Uh-huh. Tiene frío y calor en una punta. ¿Qué es lo que determina que al final el termómetro, frío y calor, tienen la misma naturaleza? Pertenecen a, se puede medir, ¿no? Con lo mismo. Entonces, el frío y el calor son lo mismo. Uh-huh.
¿no? Uh-huh. Tienen, aunque sean son polos opuestos, es lo mismo. Uh-huh. ¿Qué es lo que define lo frío de lo caliente? Los grados de vibración que de representan. Tiene luna, claro, tiene una, claro. Lo mismo con el amor. Entonces hay gente, por ejemplo, que busca... ¿Cómo vibras tú? ¿Cómo vibras? Entonces hay gente que dura 100 años buscando el amor, pero está vibrando... Bajo. Desde el odio. Claro. O desde la necesidad. Claro. Entonces, esa es el polaridad y vibración. Claro. Luego tenemos ritmo, que dice que todo nace, crece, se reproduce, muere y renace. Y vuelve a nacer y reproducirse. Exacto. Sí, es un ciclo. Claro. Si ves, es, o sea, es, tiene fondo. Luego llega causa y efecto. Y las litografías son una belleza, no sabes. Causa y efecto dice que la suerte no existe. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Ustedes aquí tienen dos dados. Y los dados los lanzan a la mesa, a esta mesa. Y cada vez que los lanzan, cae 6-6. Y lo vuelven a lanzar una segunda vez, 6-6. Una tercera, 6-6. Y dices, wow, qué suerte. Uh-huh. El principio de causa y efecto dice que la suerte no existe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para que me salga 6-6-6 en los tres veces que lancé el dado, depende de la causa y el efecto. Les voy a explicar. ¿Por qué? Porque depende del clima, de la longitud de mi mano, de lo grande que es, del material de la mesa. Y todo esto hasta llegar al infinito. Pero si nosotros como humanos nos ponemos a buscar la última causa y el último efecto, claro, no vamos a llegar. Claro. Entonces, todo es causa y efecto. Claro, entonces, nada es casualidad. No, es causalidad. Nada es causalidad. Exacto. Es causalidad. Y esto es muy importante porque ahí nosotros como seres humanos tenemos que ser muy responsables de nuestros actos. Claro. Porque cada vez que a mí me pasa algo, yo siempre miro para afuera y tenemos que mirar para adentro si estoy vibrando bien, en qué polaridad estoy y todo eso hasta el infinito. Y luego me quedan los dos últimos, que es correspondencia, que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es dentro es fuera. Todo lo que tú proyectas o todo lo que te enoja de los demás es porque eres es lo que tú tienes. Totalmente. Es correspondencia. Y el último. Es la psicología del espejo. Todo lo que me molesta de ti es lo que yo totalmente tengo. Sí, exacto. Totalmente. Y el último principio es el de género, que no tiene nada que ver con lo sexual, pero todo en esta vida tiene femenino o masculino. Uh-huh. Todo en esta vida tiene positivo energía, y claro, negativo, sin que lo negativo sea negativo, sea sino malo. Es simplemente es científico, negativo, digámoslo así. Así es. Como la pila, que tiene más y menos. ¿Sí ven cómo es esta niña? Es una belleza. Es una belleza. Es maravillosa. Tenemos Viviana para largo. Sí. Porque cada que viene tiene que venir a darnos una entrevista. Es más, yo te quiero comprometer, Julie, para el siguiente programa. Sé que te vas a quedar en Ecuador un tiempito. Sí, en la Pachamama. Me encantaría tomar un tema con la Julie específico, el próximo podcast, y volver a tomar. Ella es muy espiritual. Me encanta la parte espiritual. Puede darnos clases. Además, todos ustedes puedan apuntarse, porque la verdad es que estamos, vivimos un mundo tan rápido, sí, ¿no? Sí. Y que no nos ponemos a pensar, no nos detenemos así a pensar es en nosotros. No hacemos esa introspección que es súper necesaria. Y ahorita yo siempre he sentido desde pequeña, yo siempre he tenido como, voy a decir visiones, pero no son visiones, son algo más allá. No sé cómo explicarlo. Y ahorita estamos pasando. Tiene un don, tiene pues un don. Ahorita estamos pasando por una época en la que nos vamos a dividir en dos razas de seres humanos. Está el ser humano que quiere ser espiritual, pero no lo logra porque está siendo espiritual desde el ego, uh-huh, exacto. Y el ser humano que yo siempre digo que es mitad humano, mitad algo que todavía no sé qué es. Uh-huh. Entonces ese ser humano que es mitad humano, mitad no sé qué es, que es el éter, que es inconcebible, en todas las religiones existe de hecho, es el ser humano que realmente después del COVID, porque el COVID fue una terapia para todos. Sí, claro. En el COVID nos pasaron cosas muy, muy feas que nos ayudaron como enseñanzas y como última oportunidad de la Tierra para cumplir tu legado acá. Entonces yo invito a toda esa gente que tiene en este momento todo esto, todo lo que les ha pasado malo, no es malo, es simplemente un aprendizaje para que se vuelvan conscientes y para que despierten y para que su don florezca. Es un llamado de atención, un saludón. Sí, y que se unan a mi claro, convicción, claro. ¿Qué quiero yo con mi arte? Yo ya descubrí ya el don. Ya les voy a meter un golpe, le voy a poner un golpe a cada una para que reaccionen. A mí ya me dieron muchos golpes. Yo ya descubrí el don. ¿Es un abrazo? No,
El don que yo tengo es la pintura, pero la pintura y mi arte es una herramienta para yo venir a este mundo, a cada país, a enseñar que tenemos que cuidar de medio ambiente. Una cosita. Lo que pasa es que nosotros queremos mandar un reportaje chiquito, una notita, para que ustedes vean la trayectoria de Juliana, porque con ella podemos hablar como 10 horas seguidas. Pero lo importante es que ustedes vean cómo esta niña, porque ahora tiene 30 años, pero fue cuando 31, era niñita. 31, ¿no? Va a cumplir 31. Todavía no tiene 31. Sí, sí, todavía ¿cómo no fue desarrollándose en su vida? ¿Qué es lo que más importante para ti, o sea, el logro más importante para ti? ¿Cuál ha sido? La quiebra de mi mamá. Es un logro. Sé a lo que te refieres. Sí, o sea, el logro más importante es que yo me quedara sin un pie adelante, como dicen. Sin una mano adelante. Porque si no, Plexo no existiría. Claro. Entonces, el logro más importante es... Eso te hizo crecer. Eso fue lo que me hizo crecer. Y luego, los logros, digamos, profesionales del mundo más importantes fue... Por ejemplo, estar nominada a Talento Joven del Año hace 2 años en la Universidad de Berkeley, en California. Wow. Y dar una charla, y ahora doy una charla 3 veces al año en la Universidad de Berkeley para concientizar a la gente sobre el tema de la tecnología, ¿no? Chicos, eso sería lo más real. Bueno, así que te voy a comprometer. El siguiente podcast, me encantaría hablar de tu parte espiritual, porque yo estoy pasando, les cuento, un proceso muy bacán con la parte espiritual. Uh-huh. Estoy haciendo una vaina que se llama el doble cuántico, que ya les contaré de lo que se trata. Lindo. Que es muy, muy chévere. Sí. Entonces te queremos comprometer. Listo. Ya regresamos porque vamos a ver qué es de Juliet. ¿Dónde está? Desapareció. Se nos fue. Claro que nos dejó un excelente reemplazo. Este reemplazo está mejor, la verdad. Juliana Plexo, artista colombiana ecuatoriana, se destaca en el arte contemporáneo. Inspirada por Osvaldo Guayasamín, se especializa en grabado en el prestigioso taller de Joan Barbará en Barcelona. Este taller, hogar de figuras como Salvador Dalí y Joan Miró, proporcionó un ambiente perfecto para su desarrollo artístico. Dejó su marca en proyectos colaborativos de murales en Wildwood y ciudades como Madrid y Barcelona. Nominada al premio Mejor Talento Joven por la Universidad de Berkeley y reconocida en la lista de las 50 personas más creativas de Forbes en el año 2022. Ha expuesto en lugares prestigiosos como Soho House en Los Ángeles y el Yacht Club de Mónaco. Participa en ferias de arte en América y Europa, incluyendo Innsbruck, Austria. Sus objetivos incluyen destacar el papel de las mujeres en el arte, mostrar sus raíces latinas y revivir la técnica del grabado. Dale a tu familia el elixir para una buena salud con el citrato de magnesio Only Natural. Único, 100% puro y elemental. Si es Only Natural, es de calidad. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Bueno, y aquí nos encontramos con toda la ropa, pero con Mae Guerrero. Mae Guerrero es dueña del Pulguero UIO y es con quien vamos a trabajar en este proyecto tan hermoso que aporta al medio ambiente. Bienvenida, mi querida Mae. Hola, Carlita. Hola, chicas. Gracias por la invitación. Claro, les tenemos buenas noticias. A ver, cuéntanos. Bueno, nos hemos unido con el Pulguero UIO, con las chicas también de Ladies Room, para traerles una feria de las segundas oportunidades donde van a poder vender todo lo que se les ocurra, desde ropa, accesorios, decoración para el hogar, juguetes, libros, vinilos, todas las cosas que se les ocurra. O sea, es hogar y cosas personales. Sí. Camas, veladores, sofás, ¡ay! Bicicletas, claro, motos, todo, las cosas que llevan en la casa estén arriba. Los autos, mira, la Maca dice que va a vender sus autos. Te les quiero contar, chicas, que yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años en la feria. Hace tres años. Y tuve la oportunidad de vender ropa que yo tenía, que no quería regalar, sino quería venderla en unos precios súper cómodos. ¿Cuánto más o menos ganaste? En 3 días hice más o menos $5,000. ¿Qué? Wow. Yo en tres días. Tenían tanto como ¿sí? esto. Pero vendí toda la casa. Sí. No, yo sí. En 3 días vendí $7,000. Entonces yo digo, toda esa energía que uno tiene estancada en la casa, porque todos tenemos bodegas donde decimos, esto vamos a utilizar algún día. Ese día ya no llega. Véndelo. Exacto. Esta es la oportunidad para vender todas las cosas. Sí, a mí, yo creo que esta va a ser una elección
inspiración para mí. Yo soy de las personas que ¿regalas? Me encanta regalar, regalar, regalar. Y muchas veces pasa el tiempo y digo, uy, ¿dónde estará esto? Y después me acuerdo, oye, regalé. Y a veces pienso que no es lo importante, no es lo que la otra persona haga con la ropa, uh-huh. sino lo que uno siente. Y yo creo que esto va a ser la oportunidad de decir, también puedes sacar un provecho uh-huh. económico, ¿por qué no? Así es. A todas esas cosas que nos han costado tanto. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Me ha pasado que yo he comprado cosas con una emoción que me han costado sí. caro, y el rato que quiero vender, yo generalmente he ido a los pulgueros uh-huh. a vender ropa de los guaguas crecen así y queda es. Todo enterito. Y me dan $1 por una camiseta, $2 por un pantalón, no. y uno dice, no. a mí primero que me costó plata sí. y después que no se ha utilizado. Ahora, en cambio, con la Feria de la Segunda Oportunidad, puedes vender, obviamente, no barato, muy tampoco caro, pero son cosas totalmente asequibles. Entonces, tú tienes ropa de marca, casi que nueva. Está en muy buen sí. estado, casi nueva, exactamente, adornos de casa, y te puedes sacar la platita para las vacaciones, porque esto va a ser en junio, las vacaciones son para julio, que se agosto, vayan con platita, para con que platita. Planifiquen su viaje, donde quieran irse con todas las cosas que tienen en la casa. Yo quiero preguntarle a Mae, el significado también del dinero es lindo, pero también el significado de ser amable con la naturaleza. ¿Cuántas personas que hacen esta labor en el mundo entero, porque esto ya es en el mundo entero, están cuidando la naturaleza cuando hacen, reciclan y cuando venden? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, esto es un tema más de moda sostenible, moda consciente, consumo consciente y economía circular. Entonces es muy chévere tomar en cuenta que, no sé si es que ustedes saben, pero la industria de la moda es la segunda industria a nivel mundial que más contamina en el mundo. ¿Que más contamina? Sí, ¿más contamina? Sí, ah, sí, claro, sí. Hay vertederos de ropa. Hay, incluso en Chile hay todo un desierto donde hay un montón de ropa que ya no se utiliza, porque cuando tú no utilizas algo, bueno, en el mejor de los casos lo donas, lo regalas, lo vendes, pero mucha ropa es desechada y se va a la basura. Entonces, a mí me encanta el tema de la moda circular porque de alguna forma es como... darle una segunda oportunidad a esta ropa y aportar, sí, con tu granito de arena a nuestra casa, ¿no? Que es el planeta. Mae, ¿viene haciendo esto? Cuéntanos qué tiempo vienes haciendo. Tiene ya su sitio, ella tiene un sitio físico y hace todo el tiempo ferias. O sea, todo el tiempo está haciendo el pulguero. Bueno, yo empecé esto desde que soy chiquitita, desde el 2014, imagínense, voy en esto ya toda una vida. Empecé con una feria, después esta feria se acabó, era en conjunto con una amiga, mi amiga se fue a vivir a otro país y ya nos resultaba un poco difícil mantenerlo a la distancia, así que ahí decidí abrirme el pulguero en el 2018. Voy con el pulguero desde el 2018, son mercados de pulgas que lo hacemos una vez al mes, actualmente lo hacemos en Cumbayá, estoy buscando algún lugar igual para hacerlo en Quito. Y a raíz de la pandemia, llega en el 2020 la pandemia, todos fregados, como saben, y no sabía qué hacer, y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, se me ocurrió, dije, tengo una comunidad de gente que le gusta este tema de la moda circular, de las segundas oportunidades, el consumo consciente, y dije, no, me voy a abrir una boutique online para ver cómo me va. Hermosa. Ah, bueno, la física. Sí, empecé, primero me abrí online, empecé vendiendo por Instagram, literalmente, un par de cosas mías, de mis amigas. Esto fue un éxito, así que en el 2021 abro la tienda online en la página web del pulgueroubio.com. Si es que quieren, vayan a revisar, tenemos cosas preciosas. Y ya para el 2023 abrí la primera boutique, que es en Cumbayá también. Están más que bienvenidas a conocer. Sabes que yo también en la pandemia, en el 2020, abrí y vendí toda mi ropa, porque abrí mi closet en tus manos. Se llamaba. Y todo lo que yo subía, vendía. O sea, que subías al internet y se vendía por ¿sí? internet. Yo me ponía, qué lindo. Me daba la vuelta y todo estaba vendido. Y escuchen todas ustedes, porque esta feria, la segunda oportunidad, precisamente se trata de eso, invitar a todas las influencers, personas súper conocidas para que participen con sus stands en nuestra feria y así ustedes pueden tener una variedad impresionante invitar a la gente que nos está viendo y además, que simplemente quiere tener una prenda de la Macarena, de la Patti o de Juliet, imagínate, de cualquier persona que tenga una prenda, porque los requisitos son que la prenda esté en muy buen estado, sí, claro, no que, puede estar rota. Que esté limpia, que esté en muy buen estado y que tengas una oportunidad de tener una prenda hermosa de mujeres conocidas y no conocidas. Chicas, en una hay feria. 178 stands que van a estar disponibles para que tú puedas vender lo que tú quieras ahí y des a tu ropa, a tus muebles, a las cosas que utilices, una segunda oportunidad. Y dar la segunda oportunidad también a la gente que no puede adquirirlo, adquirir a muy buenos precios
Y realmente yo creo que es una cuestión de movimiento de energías, que es tanto hermoso, hemos hablado, encanta, en este programa. Y por eso nos hemos unido con, exacto, la mamá de la moda circular, que es Mae Guerrero. ¡Bravo, Mae! Oye, mi Mae, yo te quiero invitar. La hija de la moda circular. No, no, la mamá, porque la que sabe es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Bueno, yo le quiero invitar a Mae, porque si ven los maquillajes que tenemos, el peinado, el corte, es del mejor salón de belleza de Quito, de Beauty Color, que está en la República de El Salvador, tienes que ir. Y en este mes de mayo recibe bonificaciones y descuentos y regalos y horrores de cosas por el Día de la Madre y el Mes de la Madre. Eso, así es que, de Beauty Color, sí, la belleza del maquillaje. Y el color también, ojo. Todas las veces que quieres hacerte tu cambio de look, de Beauty Color es el lugar. Bueno, y no olviden, ya vamos a despedir, que el 14, 15 y 16 de junio nos vamos a encontrar en el estadio en la Deportiva Cumbaya, donde hacen el gran bazar para que no se pierdan. Exacto, vamos a estar ahí y vamos a vivir una cosa hermosa, porque vamos a tener también patio de comidas, música, sorpresas, rifas y cosas espectaculares. Exhibición de marcas, es decir, todo. Va a ser muy divertido, eso sí. Sacadera de aire, pero no se preocupen, chicas, que van a trabajar 3 días y van a vivir 3 meses. Y también, chicas, hacerles un recordatorio importante, que si es que ustedes le dan segundas oportunidades a su exnovio, ¿por qué no darle una segunda oportunidad a su ropa? ¡Eso! Gracias, mi madre. Gracias, madre hermosa. ¡Hey! Aquí estamos, alistando todo para el Garage Sale este 14, 15 y 16 de junio. Les esperamos, les esperamos. Miren, recuerden que ustedes pueden tener un montón de ropa de segunda oportunidad, sino también pueden tener un stand. Exactamente. Si tú tienes ropa, muebles y todo lo que quieras vender, esta es la oportunidad aquí en la Deportiva Cumbayá, 14, 15 y 16 de junio. Invitamos. Bicicletas, todo lo que tú quieras. Maquita, tu triciclo, Maca, tu triciclo. Tu triciclo. Invitamos no solamente a la gente que quiera participar y vender sus cosas, sino también a la gente que quiera comprar. Entonces, obvio. Tienen que ir 14, 15, 16, aquí Cumbayá, y va a ser una sensación, plaza de comidas, invitados especiales, música y las ladies. Además de encontrar muchísimos tesoros, porque uno cuando va a todo lo que es vintage y todo, encuentras un montón de tesoros y dices, esto quiero. Mira, no, yo ya, ejemplo, voy con algunas cosas que, mira, me voy a llevar. Este tesorito ya me lo quedé yo. Este tesorito es mío. Este es mío. Bueno, chicos, les invitamos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Pero un momento, en este programa. Espérate. Julie, ¿y tú? ¿Tú qué tomas para dormir, para quitarte la tensión? Yo sí trato de magnesio. Magnesio. ¿Y tú, Pati? Todas. ¿Y te lo tomas en polvo o en pastillas? Yo en polvo. ¿A ti te gusta solo el polvo? Yo ya sé. Entonces, ustedes también, y lo pueden conseguir en las tiendas Only Natural y las farmacias Santa Marta. Ahora sí. Así es que, besos Lady para Roo todos. Se despide. Chao. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bye. Alisten sus stands. Ladies Room fue presentado por...